Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana y este es mi canal Ana Profumi. Hoy estrenamos Plano, ¿lo veis o no? He hecho un poquito de cambio porque es que tengo la ventana aquí y entonces si grabo mirando hacia la ventana, el sol se refleja en el cristal de las gafas y no me gusta absolutamente nada. Así que he hecho un pequeño cambio. Eh, espero que, que vaya mejor así. Y nada, deciros que el vídeo de hoy se titula, como habéis visto, Perfumes que sí. Pero no. ¿Y qué quiero decir o de qué quiero hablar en este vídeo? Bueno, pues perfumes que hace mucho tiempo que estoy dándoles vueltas de si comprármelos o no comprármelos, que me gustan, pero hay algo que no me acaba de convencer. Entonces yo creo que estos vídeos también son bastante útiles. Eh, no sé si compartiremos también eh, impresiones, si compartiremos también opiniones. Eh, de todos modos ya sabéis que me encanta leeros en comentarios y nada, sencillamente recordaros que si queréis me podéis seguir en Instagram en arroba .profumi y que me haríais muy feliz si os suscribís a mi canal. Así que nada, vamos para allá y vamos a ver este vídeo de sí, pero no. El primero del que os quiero hablar es de un Chanel. Sabéis que a mí eh, es una marca que me encanta y que cuando sacan alguna novedad total, ahí estoy yo porque en general me gustan mucho. Del que os voy a hablar es de este de aquí que además tengo muestra y la he probado. Eh, es el Gabriel de Chanel, pero el Essence. Gabriel Essence. Vamos a ver. Eh, yo el Gabriel de Chanel ya mmm, como que no. Es decir, que... No es que no me guste, sino que es un perfume floral, es un floral blanco. Eh, que a mí los flores blancos me tienen que apetecer mucho, tienen que ser de una determinada manera. Si no, mm, no es un perfume. Es decir, tiro más hacia perfumes más oscuros, más dulces, más potentes. Y los flores blancos, ya digo, pues ahora para la primavera y tal, sí. Pero eh, gastarme el dinero que vale un Chanel por eh, un floral blanco que yo creo, desde mi humilde opinión, que hay muchos parecidos. ¿Cómo que no? Entonces sacaron este, eh, este Essence, que sabéis que, o sea, estos, todos estos que llevan el Intense, ¿no? Primero fue el Intense, luego fue el Le Parfum, ahora el Essence, ¿no? Que también hay algunos. Eh, claro, esto se entiende que es esencia de perfume y que por lo tanto tiene que durar más. Una de las cosas que me decepcionó más de Gabriel era la duración, justamente, ¿no? Es decir, es un Chanel. A mí los Chanel me, me duran mucho en general, todos los que tengo. Y el Gabriel como que se me esfumó. Probé este. Y, y no. O sea, a ver, no. <laughs> eh, el aroma me encanta. Es un floral. De hecho, se parece mucho a el de Christian Dior. Al menos a mi parecer. Pero eh, tolero más este que el jador. El jador tiene algo que no es que me disguste ni que lo encuentre horrible. Ni muchísimo menos. Pero es un perfume que no me lo compraría. Eh, entonces probé este, y ya digo, es un perfume que es un floral blanco, pero que siendo Essence me duró todavía menos que el Gabriel. Eh, no deja de ser un floral sin ninguna novedad, un floral sin nada que que te haga sentir como que sea un perfume Chanel o un perfume muy elegante, ¿no? yo creo que desde mi humilde opinión, repito, porque son opiniones, Chanel con Gabriel y todos sus flanques, yo creo que pinchó. No tienen la presencia, no tiene el porte que tienen para mí los perfumes Chanel. Entonces, como que me decepcionó. Las notas tienen un montón, en las notas de salida que las tengo aquí son melocotón, frutas rojas, petit grain y grosellas negras. En el corazón flores blancas, nardos, langlang, -lang, jazmín, flor de azahar de naranjo y coco, que yo no lo he notado. Y la base almizcle, vainilla y sándalo. La base o el fondo es justita, yo no sé si esta es la causa por la cual dura tampoco el perfume, no lo sé. Pero realmente a mí me sorprendió de la poca duración que tiene este essence. El siguiente perfumito, yo creo que es uno de los que he dado más vueltas a la hora de eh, decidir si comprármelo o no comprármelo. Y estaba ya casi decidida a comprarlo porque eh, una compañera de trabajo lo, se lo pone, se lo, se lo lleva cada día y, y, y es que lo, se lo huele a ella y huele riquísimo. Pero en mí, no sé, no, no, no me acaba de. A ver, estoy hablando de este irresistible de Chanel, eh, sí, de, Chanel de Givenchy, eh, el Eau de Parfum. A ver, es un perfume, os voy a decir los pros y los contras, ¿no? Digamos, es un perfume que me gusta como huele, sobre todo me gusta percibirlo en la gente, pero en mí tiene cierto olor, como a. Es que iba a decir rancio, pero. Sí. Como. Sí. Como un aroma así como a rancio, ¿vale? Se, se queda en la piel. Y además me recuerda mucho a dos perfumes. Me recuerda un montón al Delina, un montonazo, ¿vale? Sobre todo cuando lo sprayas en la salida y tal. Porque a mí el, el, el puntito de este rancio que digo que crea en mi piel lo hace sobre todo en el secado, que justamente el secado es lo que me gusta más de, de por ejemplo, de esta compañera de trabajo que tengo, ¿no? Cuando lo lleva ella, que ya es el secado, se lo noto yo. Eh, pero a mí no, no sé, no, mi piel no, 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 hay, no hay química con este perfume. Eh, entonces, se parece un montón al de Lina, de verdad, o sea, un montón. Yo para mí, esto es un, un de Lina versión Givenchy. Eh, y además tiene esta combinación que ahora se ha puesto otra vez de moda, que es el iris y la rosa, sobre todo, en el corazón. Eh, porque básicamente el corazón de este perfume es iris y rosa, eh, que creo que hay perfumes que yo tengo, como el Dona de Valentino, que este combo de iris y rosa está mucho mejor, está mejor hecho, eh, tiene más duración, es más elegante que no este de aquí. Es decir... Los pros serían el aroma, porque es un aroma, ya digo, que me gusta, que se parece al de, al de Lina, que tiene estas notas o este combo que a mí también me gusta mucho, el rosa y el iris, pero como algo negativo diría que en mi piel no acaba de mmm, quedar bien, no sé por qué. Y además que, ya digo, no creo que esta combinación la podrían haber trabajado un poquito mejor o, no sé, quizás evidentemente las otras notas, quizás tiene esta pera en la salida que es muy dulce, no lo sé. No lo sé qué es, pero hay algo que no. Que no me acaba de convencer. Es decir, me quedo con el Dona de Valentino si quiero un perfume con rosa e iris. Y me quedo con el de Lina, que no lo tengo, sino con, con, las, con los dupes que tengo del, del de Lina, como ese de Zara, o el, el Wonder Rose de esa, esa edición cápsula, o bien el, los clones que yo tengo de, de inspiraciones, vamos, pero este es... Es una cosa entre una. No, vamos, no me acaba de. Tercer lugar. Probé hace poquito, por cierto, el Angel Elixir. Vamos a ver. Eh... Pros tiene bastantes. El primero es, es el frasco, que es esta estrella de ese azul intenso que me encantó. El aroma me gustó mucho, es un aroma que a mí me recuerda a Alien gudes que me gusta, que me recordó también al Olimpia Solar. Que me recordó también al fame de Paco Rabán, que curiosamente el fame... Mmm, a ver, no es que no me gustara, sino que pues eso, ¿no? Lo encontré como un aroma como muy común. Eh, pero es un aroma agradable, ¿vale? Es decir, no es ninguna novedad, pero es un aroma agradable. Contras. Que me repatea, que a eso le llamen angel, ¿no? Es decir, es que me niego a comprarme el angel elixir. ¿Por qué? Vamos a ver, los señores que ponen los nombres en teoría a los perfumes en teoría lo tienen que hacer con algún criterio no si yo le digo o le, le digo no si yo le nombro a un perfume elixir significa que es decir sabéis cómo va esto no es decir está la colonia el agua de, el lo de toilette, el lo de parfum no la esencia de perfume el elixir no digamos que el elixir de toda la escala sería aquel más intenso entonces tú con una que justamente con el diseño sí que lo han hecho bien han hecho la estrella de ángel con un color azul intenso y que por lo tanto ese azul intenso eh, sí que mmm, en cuanto a marketing no sí que tiene que ver con ese aroma de ángel pues eso intensificado pero tú te pruebas ese aroma y dices el gel aquí no está ni se le espera o sea no tiene nada que ver con Angel. Y entonces me repatea mucho que mmm, hagan un, un nuevo perfume ¿no? con eh, este nombre de Angel Elixir cuando realmente lo que hay dentro es un perfume mmm, como muy veraniego que está bien, un aroma agradable, no diré que no, pero que no tiene nada que ver con el Angel. Entonces, yo por ese motivo no me lo pienso comprar. Antes repetiría con el Olimpia Solar o me compraría el Angel Goods que nunca lo he tenido, pero me gusta. Es decir, son perfumes que yo creo que para, para verano y tal van perfectamente bien, pero nunca jamás, nunca jamás, sé que no se puede decir nunca jamás, pero en principio, a, <laughs> nunca me compraría el Angel Elixir, porque no me da la gana. Seguimos con otro perfume que también es una novedad, fue una novedad este, estas navidades, que es el Black Opium Le Parfum. Sabéis que me estoy absolutamente enamorada del Black Opium de toda la vida, o sea, el Black Opium o de Parfum. Eh, y entonces cuando sacaron el Le Parfum, también un poco por el nombre, ¿no? Dije, buah, esto va a ser la bomba, más café, más vainilla, más tal, esto va a ser brutal. Me decepcionó. Vamos a ver. Recordemos que es el vídeo de perfumes que sí, pero no. ¿Te ha gustado? Sí. ¿El aroma me gustó? Sí, me gustó. Pero lo encontré. Muy parecido también a, por ejemplo, el Escándalo de Parfum. Es decir, esta mezcla que en invierno también eh, salieron un montón de perfumes con ese combo de la vainilla y del jazmín, con un poco de café, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que mmm, fue un perfume que sí me gustó, pero que no encontré que tuviera la parte mmm, más personal, digámoslo así, o el sello. De el Black Opium Le Parfum, es decir, podrían haberlo llamado de otro modo, o podría ser un flanker de, de Scandal Le de Parfum, o podría ser un flanker de muchos otros flankers que han salido este invierno, ¿no? Entonces, mmm, sí, pero no, ¿no? <laughs> Eso es de lo que trata el vídeo, es decir, es un perfume que el aroma me gusta, sí, pero que tampoco, al menos en mi piel, cuando lo probé, tuvo una duración máxima. Que tampoco tenía mucho que ver o tiene mucho que ver con el Black Opium original en lo de Parfum, y que por lo tanto me decepcionó un poquillo. Y que por ser una novedad, evidentemente el precio no era un precio bajo, y por eso decidí no comprármelo. Y por eso mmm, me decepcionó un poquitín. Otra novedad que mmm, sí, pero no es el Olimpia Flora, que acaba de salir. Eh, lo he probado. Es un poco parecido, ahora lo tengo, tengo este el irresistible de Givenchy aquí. El Olimpia Flora es tipo eh, perfume así como Delina, como Angel Nova, como el taconcito ese rojo de Carolina Herrera, ¿no? Estos perfumitos así, eh, que, que quizás todos tienen la intención de ser como una especie de Delina, ¿no? Pero, no sé, porque Angel Nova, yo creo que de todos estos que he dicho, quizás es el que, el que sea un. Bueno, el, el que, con el que me quedo sin, sin dudarlo, ¿no? Pero es un perfume que es más de lo mismo. ¿Me gusta el aroma? Me encanta, me encanta el aroma. ¿Me lo compraré? No. ¿Vale? Es eso. ¿Por qué? Porque tengo perfumes ya en la colección que se parecen bastante, porque no me aporta nada nuevo porque prefiero mil veces que el otro día lo pensaba, si repetir o no repetir, con Olimpia Solar, que el año pasado, eh, los vídeos de verano del año pasado, salió mucho Olimpia Solar, porque realmente fue un perfume que me encantó, que me lo compré en 30 mililitros y lo gasté en un verano. Eh, es el típico perfumito así, con flor de tiare, ¿no? que nos recuerda pues eso, a la playita, ¿no? al mono, y este, este aroma así, más, más veraniego. Eh, y no me importaría volver a repetir con, con Olimpia Solar, pero este Olimpia Flora yo creo que es otra vez. Los frutitos rojos, no sé qué, la rosa, perfumito dulce tal, que hay miles, ya digo, no sé si encontráis, porque también está un poco complicado el wonder Rose este que, que encontré yo, que es esta edición, que ahora no la tengo aquí. Ahora os enseño. Mm. Hago otro, otro apartado de eso, os enseño. Eh, es que ese, por, por el precio que tiene en Sara, ya engloba todos los perfumitos estos de este tipo. Mirad, este es este: es el Wonder Rose Obsession, que hace un poquito que me lo compré. Que hay gente que lo ha encontrado sin ninguna dificultad, hay gente que no lo encuentra, en la web dicen que no está, entonces no. Pero este, de aquí, esto de aquí, mirad, es que llevo tantos perfumes ya hoy. Este, y este es el, el Irresistible de Givenchy. Son parecidos a todos ellos, ¿no? Al de Lina, al irresistible, ¿no? Y, y, y este perfumito de Zara, ¿vale? Que es el Obsession Pone eh, Zara Cápsula Collection 01, ¿vale? Eh, este de aquí es la síntesis de todo, a un precio de. No sé si me costó 15,95 los 100 ml. Os lo digo porque si os gustan este tipo de perfumes y este lo encontráis, os compráis este y ya. Ya está, ya no necesitas nada más. Otro perfumito. Sabéis que no me gusta nada la Biebel, ni prácticamente ninguno de sus flankers, no tengo ninguno de ellos. Pero tenía bastante curiosidad porque el iris me gusta. Y quería oler este Iris l'absolu de, de la Biebel. Y a pesar de que en Fragántica no dice que lleve rosa. Eh, me ha recordado mucho también al dona de valentino es decir es que lo que estoy viendo es que últimamente va, vuelven otra vez a hacer esta este combo de rosa iris no o este iris combinado con el jazmín como es el caso de la vie este de, de iris Absol absolut y y se parecen mucho, pero no tienen la distinción, la elegancia y el porte que tiene el, de el Dona de Valentino, que para mí es súper, súper elegante. Y por eso me cuesta tanto de ponérmelo, porque yo no soy, o sea, yo no voy nunca elegante, no soy, soy, pero elegante. Y ese perfume como que, como que noto que me viste mucho, ¿no? Eh, y realmente es un perfume muy, muy, muy elegante. Entonces, es como que se vuelve a poner de, o sea, no sé, es como que lo, lo, lo intent yo no creo que lo intenten imitar, ¿eh? Porque el que, se, el que realmente es clavado es la Biebel Wii, oui, que es el anterior a este que, que han hecho ahora. Eh, yo no creo que intenten imitar el Dona de Valentino, pero es que, no sé, o sea, es que realmente se parece mucho, este combo aparece en todos los sitios y no tiene nada que ver. Es decir, que si os gustan todos estos perfumes con este combo de Rosa e Iris y no habéis probado el Dona, probarlo, probarlo porque es que entonces fliparéis con el Dona, porque yo creo que... Les da mil vueltas a todos estos que he dicho, de verdad. Y los últimos perfumitos, porque son dos, que son un sí pero no, y, y aquí prácticamente yo creo que, que es eh, la parte económica, son dos de Dior. Uno es el Miss Dior y el otro es el Miss Dior Rose and Roses. El Rose and Roses eh, me encanta, sabéis que a mí me gusta mucho la rosa, entonces creo que es una rosa maravillosa, una rosa muy elegante. Eh, y me gusta muchísimo, pero vale un pastizal. Los de, los, de, los de Dior, como todos. Y el Miss Dior también creo que es un floral blanco delicioso, eh, muy bonito, muy elegante, pero que también eh, vale su dinero, como todos los Dior. ¿no? Y entonces es la cosa, es el dilema ¿no? de decir sí porque me encantan. Me encanta el aroma, pero no porque tienen un precio desorbitado. Y luego empiezas a pensar y dices: Jolín, es que yo tengo mi Mademoiselle Rochas o de Toilette, que sabéis que me tiene enamoradísima. Que cada vez que me pongo ese Eau de Toilette, que vale, mmm, bueno, al menos ahora no lo sé porque está medio descatalogado y tal, pero cuando no lo estaba, yo este perfume lo llegué a comprar, pues no sé si por 29 euros, los 100 mililitros, ¿vale? Y entonces te pones ese perfume. El otro día me lo puse para ir a trabajar y es que siempre que te lo pones todo el mundo te dice qué bien hueles y, y tampoco tienen que estar excesivamente cerca, ¿eh? qué bien hueles, eh, qué perfume es, me encanta, eh, es un perfume que además dura un montón y piensas, jolín, y me tengo que gastar ese dineral porque a lo mejor luego no te dure, luego... Eh, mmm, Realmente yo las veces que he utilizado, tengo alguna muestra de estos Miss Dior y, y el Rosa, Rose and Roses, lo he usado, sí que me han durado, pero tampoco ha sido una cosa de decir, ostras, es un perfume súper duradero, es un perfume... Entonces, claro, es el dilema este, ¿no? De sí, me gusta mucho el aroma, pero, jolín, igual puedo encontrar un perfume... Más económico, que al fin y al cabo sea un floral blanco y que tenga rosas, ¿no? Y todo esto. este la búsqueda un poco um, de esto. Y el dilema sería este, ¿no? El sí pero no. En este caso, que es completamente. El peso es mmm, económico 100%. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, así un poco de charla perfumil. Eh, pero es eso, ¿no? Que hay muchos perfumes de sí pero no, ¿no? Que los tienes ahí. Y, y los tienes ahí, siempre hay este, me lo tengo que comprar, pero no, siempre hay un pero, pero. Y yo creo que realmente cuando tenemos tantos perfumes, si hay algo que nos hace dudar, si hay un pero, es porque quizás ese no es, ¿no? Y, y, y ya digo, como nos gustan 400.000, quizás tampoco nos tenemos que empeñar en que esos perfumes los tenemos que comprar, ¿no? Quizás si hay un pero, es porque no acaba de hacer, pues eso, química en nuestra piel o porque no nos acaba de gustar, así que tampoco... Nos tenemos que obsesionar con estos perfumes, pero lo quería comentar porque no sé cuáles son vuestros perfumes de sí, pero no, que también sería interesante que me lo contéis. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos por aquí muy pronto.